Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Edelstein, soy psicoanalista. No tengo, para hacer una mínima presentación, ni tengo ninguna afinidad con las matemáticas. No estudié nunca matemáticas. Y la única materia que me llevé en el colegio secundario para rendir en diciembre fue matemática en tercer año. Quisiera empezar el curso con una cita con la que me encontré esta semana, que me parece que puede servirnos como orientación general de mi argumento. Es de Charles Darwin y está citada por Stephen Jay Gould en Las piedras falaces de Marrakech. La cita dice así: qué raro es que nadie vea que toda observación debe hacerse a favor o en contra de determinada hipótesis, si es que ha de servir a alguna cosa. Qué raro es que nadie vea que toda observación debe hacerse a favor o en contra de determinada hipótesis. O sea, no solamente propone el modelo científico que se conoce como hipotético deductivo, sino que se hace la pregunta de qué raro que eso no se admita, que no se sepa. Vamos a trabajar esa rareza en argumentos de Lacan. Hoy voy, en estas dos horas, a hacer una introducción general del tema y mañana trabajaremos específicamente el concepto de matema. La convocatoria para esta actividad, Outrarte, Cuerpo y Lenguaje, dice, quizás en su parte más nuclear, la historicidad no es lo que se espera. Dos puntos: caso, ficción y poesía, podríamos decir en función de nuestro interés compartido, en psicoanálisis. Caso, ficción y poesía en psicoanálisis. Lo que les voy a proponer es que en la perspectiva general de la enseñanza de Lacan, que me parece que es pertinente plantearla porque la convocatoria está hecha fundamentalmente con citas de Lacan, toda la convocatoria está hecha con citas de Lacan, es que, según mi posición, habría que agregar el matema. Habría que agregar el matema. O sea, habría que decir caso, ficción, poesía y matema. Lo que vamos a trabajar es cuál es la razón que lo convierte en algo necesario, a mi entender, imprescindible desde la perspectiva de la enseñanza de Lacan. Por ejemplo, esta es una introducción donde voy a trabajar argumentos quizás un poco que rodean al problema medular. La cita que se hace de Historia Histeria, que es del seminario 25, momento de concluir, clase del 20 de diciembre del 77, donde se destaca la relación entre histeria e historia. Lacan lo trabaja en varios lugares, no es el único lugar donde lo trabaja, también lo trabaja en dos lugares más. La que se eligió para la convocatoria es esta clase, la del 20 de diciembre del 77. Esta edición no es la edición oficial, es la edición que yo utilizo y recomiendo. La pueden encontrar aquí. Es un sitio de internet donde ustedes, haciendo clic, se pueden bajar los 27 seminarios de Lacan en una versión que, a mi entender, es mucho mejor que todas las versiones oficiales. Es más completa, tiene todas las fórmulas, tiene todas las citas, todas las intervenciones del público, hay más párrafos de Lacan, además de que muchos párrafos de Lacan están puntuados, están establecidos de una manera distinta.
más allá del problema del establecimiento de los párrafos, que siempre es muy difícil de establecer cuál es la mejor interpretación para escribir una exposición oral, esta edición, la de Staferla, Staferla no es el nombre de alguien, sino que es un neologismo de Lacan. Y aquí se pueden bajar todos los seminarios de Lacan gratis. Ya que estamos, les recomiendo para español las traducciones de Ricardo Rodríguez Ponte, que hoy, ahora no tengo la... Mañana les doy la dirección de Dropbox para que se los bajen gratis. Son 12 o 13 seminarios. Falleció hace poco Ricardo Rodríguez Ponte y hizo un trabajo de traducción al español muchísimo superior a todo lo que hay, porque tomó la edición oficial más esta, más todas las otras, y cotejó todos los párrafos y estableció todas las diferencias párrafo por párrafo de todos los seminarios de Lacan. Y son herramientas gratis. Estos seminarios en español. Lamentablemente no terminó su tarea de traducirlos todos, de haber traducido 12 o 13. Magnífico, ¿eh? Es extraordinario lo que hizo. Todo para no utilizar las versiones oficiales, que no me parecen las de mejor calidad. Pero bueno, ustedes pueden chequearlo. Y para los seminarios y conferencias, Patu Lacan. También con un clic se bajan todos los seminarios y conferencias. Esto lo encuentran en la página de la Ecole Lacanienne. Abren ecolelacanienne.net y en Patu Lacan tienen la oportunidad de bajarse todos los escritos y conferencias de Lacan. Si lo van a hacer para poder seguir trabajando juntos y poder citar por página, bájenselo en PDF. Porque si se lo bajan en Word, la página que ustedes van a querer citar depende de cómo formatearon la página Word. Y después ya no vamos a coincidir las páginas. Así podemos trabajar con un texto bien, bien depurado. Observen la diferencia. En esa clase, la que citan para el Congreso, para este encuentro tan valioso, pusieron entonces caso, ficción y poesía en psicoanálisis, y toman una cita de esta clase. Quiero que la miren, esta clase. Miren cómo es esta clase. La clase donde sacaron la cita de este congreso de No Figura Matema. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Esta es la cita, que no está exactamente igual. Hay muchas diferencias. Si quieren estudiar historia e histeria, también lo pueden trabajar en el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11 y en la clausura de las jornadas del 77. Esto lo encuentran todo acá. Lamentablemente, estas dos herramientas están en francés, para que no lean francés. Y después de esta cita, para comentar la cita, miren lo que aparece en la clase. Un nudo de 4 donde están todos los elementos presentados. Entonces, primera cuestión, si la orientación que se le da al trabajo de estas jornadas de martes a viernes tiene una relación no exclusiva, pero muy íntima a la enseñanza de Lacan, hay que tomar en cuenta una condición de la enseñanza de Lacan, y que una página cada dos está elaborada en base a matemas, con la cual tenemos que estamos trabajando con un autor que se caracteriza por ser el único hasta él que utilizó herramientas de lógica simbólica, de matemática, de topología. Y un detalle muy notable, que ya lo acentué, se habrán dado cuenta, que casi después de él también es el único. Con lo cual, no solamente que Lacan tiene una página de cada dos escrita, pensada, formalizada en términos de matema, sino que si lo convocamos a Lacan hay que advertir que es muy difícil dejar esto de lado, porque esto caracteriza esencialmente su enseñanza, no solo por la insistencia, la repetición constante, sino porque es el único que lo hace.
Con lo cual es una característica, me atrevo a decir, esencial de su enseñanza. Bien. Tanto para la utilización por parte de Lacan de la herramienta que es el matema, como para pensar la característica de que Lacan es el primero que introduce el matema. En Freud no hay nada, pero nada, nada, nada. Tengo todo Freud acá en la computadora, si alguno cree que sí, buscamos ya el texto y lo revisamos. Traje la única cita donde Freud trabaja la matemática. Van a ver que es justo, justo, justo lo contrario de lo que hace Lacan. Justo, 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 en el mismo punto de argumentación es la contraria. Y también está la característica de que después de Lacan prácticamente alcanzan los dedos de ambas manos para contar los psicoanalistas que trabajan como Lacan, una página cada dos plena de matemas y la argumentación sostenida en matemas. Con la argumentación sostenida en matemas, lo que quiero decir es que no alcanza con decir topología cada 10 palabras. Se trata de usarla, y de usarla no como una metáfora, sino en la médula de la argumentación, en el núcleo de la argumentación. Más aún, y esto me parece que puede llegar a ser todavía más interesante el problema. Si trabajamos histeria e historia, si trabajamos histeria e historia, la pertinencia de la pregunta de por qué el matema también es la pregunta de por qué falta el matema, podría estar apoyada en que Lacan tiene un matema para la histeria. Esto es seminario 8 en esta Ferla, páginas 416, 423 y 633. La diferencia entre la edición oficial y esta Ferla es incluso en los títulos de los seminarios. En español el seminario 20 se lo llamó aún sin tilde, que quiere decir a pesar. Y en francés el seminario debe ser traducido como otra vez. El seminario 17 en la versión oficial se lo tradujo el en vez del psicoanálisis. Y acá lo van a encontrar como el psicoanálisis al revés. No es lo mismo. Esto es al revés, ¿no? Es así y así. La doble vuelta. Es el psicoanálisis al revés. Y entonces lo van a encontrar. Yo tengo dudas, se me plantearon ahora, yo tenía otra idea, lo voy a tener que revisar. Para mí se escribía así, pero bueno, no queda tan claro cómo lo escribió Lacan en la pizarra. ¿Vieron fotos de Lacan en internet? ¿Vieron fotos? Pongan Lacan en Google Imágenes. Si no son él leyendo o caminando, que hay una foto muy famosa del caminando, van a ver que está siempre frente a una pizarra escribiendo. Van a ver acá en Google, si sobra tiempo después lo hacemos juntos. Bueno, sigamos avanzando así un poco, dando argumentos no muy articulados entre sí, sino como si fuesen pruebas. Pruebas de la pertinencia de la pregunta de por qué el matema, por qué habría que introducirlo necesariamente, y la otra es la misma pregunta, pero al revés, de por qué falta, ¿no? Porque si Lacan, una página cada dos, es con matemas, si hay 20.000 lacanianos, en el mundo, ¿cuántos lacanianos hay? Para mí debe haber entre 25.000 y 30.000. Sumando a todas las organizaciones, más una cantidad similar de independientes, haciendo eso da más o menos 25.000. De 25.000, ¿cómo puede ser que haya menos de 10?
¿Entienden? Si fuesen psicoanalistas no lacanianos, no hay problema. Porque si el psicoanalista no es lacaniano, o sea, no se basa en Lacan, no hace falta el matema. Pero si Lacan, una página cada dos de sus argumentos en con matemas, es notable. También es nuestra pregunta porque inclusive los discípulos directos de Lacan no utilizan el matema. Colette Soler, Jacques Alain Miller, Eric Laurent, Jean Alouche. Los que estaban ahí delante los últimos 10, 15 años, los jóvenes que lo siguieron a Lacan en todo el movimiento, salvo Badiou quizás, pero Badiou no es psicoanalista, es filósofo. Bien, ahora, si nos preguntamos este mismo problema respecto a la cuestión siempre muy conflictiva, siempre muy motivo de disolución de las sociedades psicoanalíticas. Ahora ya no se disuelven tanto las sociedades psicoanalíticas. Hasta hace 15, 20 años, las sociedades psicoanalíticas, el primer acto de decisión era disolverse, prácticamente. Hacían dos o tres cosas y después se disolvían. Incluso les parecían bárbaro disolverse porque Lacan disolvió la suya. Entonces les parecía que había que disolverse. Y no pensaron que quizás Lacan disolvió la suya por algún motivo. ¿No? Quizás no lo hizo porque le gustaba disolver. Lo hizo 6 meses antes de morir de una enfermedad que era terminal y que ya estaba él en su estado terminal. No es que murió inesperadamente, él ya sabía que iba a fallecer en esos meses. Disolvió su escuela. Entonces, respecto al problema de la formación del psicoanalista, más allá de las versiones modernas, no estabilizadas en una obra como en la de Freud o en la de Lacan, sino lo que se dice como sentido común psicoanalítico, que para ser psicoanalista hay que analizarse, supervisar, ir a seminarios, esa fórmula que reina en todas las sociedades, surgiendo de la IPA, prácticamente en todas las sociedades psicoanalíticas lacanianas se sostiene el mismo espíritu. Hay que analizarse, que es lo más importante. Para mí es lo más importante porque genera trabajo a los psicoanalistas. Para mí, el único motivo por lo cual es muy importante que la gente joven se analice es que le da trabajo a los psicoanalistas, porque si no, no veo cuál es el motivo. De hecho, no lo propusieron ni Freud ni Lacan, en obras, en cuerpos, en corpus teóricos importantes como el de Freud, como el de Lacan, no está. ¿Qué propuso Freud como formación del analista? Lo propone una única vez, explícitamente lo propone una única vez, está en un texto muy interesante que es Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad. Lo escribe en 1918 y se publica en 1919. Y lo publica porque en Estados Unidos, hacía pocos años, se había empezado a enseñar psicoanálisis en la universidad. Entonces, Freud toma el problema de que ya se había empezado a hacer y entonces propuso qué entendía él, que era lo correspondiente, lo conveniente. Dio su opinión respecto a la formación. Me imagino que lo deben conocer, el texto es muy conocido. Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad. Hablo muy rápido para los que hablan portugués. ¿No? ¿Se me entiende? ¿Sí? Leo esta cita. En la cita sí, quizás me pongo más, me acelero, ustedes me frenan. Dice así Freud. Al investigar los procesos psíquicos y las funciones mentales, el psicoanálisis se ajusta a un método particular cuya aplicación en modo alguno está limitada al campo de las funciones psíquicas patológicas. O sea, no está limitado al campo de las funciones psíquicas patológicas, sino que también concierne a la resolución de problemas artísticos, filosóficos o religiosos. Artísticos, filosóficos o religiosos. Suministrando en tal sentido múltiples enfoques nuevos y revelaciones de importancia para la historia de la literatura, de la mitología, la historia de las culturas y la filosofía de las religiones. Literatura, mitología, historia de las culturas y filosofía de las religiones. Por consiguiente, dicho curso general
el curso que habría que darle a los psicoanalistas en la universidad, dicho curso general, habría de ser accesible asimismo a los estudiantes de tales ramas de la ciencia. Es evidente que la estimulación de estas últimas a las ideas analíticas contribuiría a crear, en el sentido de la Universitas Literarum, una unión más estrecha entre la ciencia médica y las ramas del saber correspondiente al ámbito de la filosofía. El mundo o el campo de las letras, Universitas Literarum, es en latín y es el ideal de la universidad de Humboldt. Freud toma de uno de los teóricos de la universidad alemana de la época de Freud, que se llama Humboldt, y él propone esto como ideal. Entonces, para Freud se trata del universo de las letras. El psicoanalista, además de estudiar medicina, debería entonces abocarse al estudio de la historia de la literatura, la mitología, la historia de las culturas y la filosofía de las religiones. ¿Qué opina Lacan? ¿Cuál es la propuesta de Lacan respecto a la formación del analista? Esto lo pueden encontrar en un texto que se llama Quizá, peut-être, quizá, a, quizá, en Van Zandt. Van Zandt, hoy París 8. Después del mayo francés, en el 68, que fue, no sé si ustedes saben o recuerdan, una revolución, entre comillas, de estudiantes, luego apoyada parcialmente por obreros, pero fue una revolución de estudiantes. De hecho, las revoluciones de esa época, revoluciones entre comillas, fueron de estudiantes. En Argentina, el golpe militar de Onganía, lo que atacó no fue los sindicatos, atacó las universidades. Y en general, lo que tuvieron que huir de Argentina fueron los profesores, no los sindicalistas. De hecho, es un momento de declive muy importante de la historia de la universidad en Argentina. Van Zandt es un barrio en París, donde había unos edificios de fábricas abandonados. Entonces el gobierno, para calmar a los estudiantes en la negociación, les dio un edificio y habilitó enseñanza universitaria con profesores que no eran de la academia. No habían hecho toda la trayectoria de la academia, entre ellos Lacan. A Lacan se le asignó, Lacan no era profesor de la academia, no hizo todo el recorrido de profesor, Lacan no enseñó en la universidad, todo el seminario de Lacan fue independiente, fue en edificios, a veces de la universidad, pero no fueron universitarios, el seminario de Lacan. Muy interesante porque Lacan tampoco los dictó en la escuela de él. Lacan no daba su seminario en la escuela de Lacan, los daba afuera, pero tampoco dentro de la universidad. No sé si ustedes conocen la historia, Freud tampoco entró en la universidad. Freud tampoco dictó clase, no fue profesor, aunque se parece por su autobiografía que lo hubiese querido, pero nunca le dieron el título suficiente para ejercer. A Lacan le dan entonces el departamento de psicoanálisis de la Universidad de Van Zandt. En otros escritos que salió hace poco, está peut-être Van Zandt, pero se olvidaron la segunda parte. Justo. ¿La segunda parte o otra carta? La segunda carta, la del 74. La del... No, la del 74 es la que aparece, falta la del 78. Esa es la edición oficial, falta la segunda parte. Yo voy a citar la segunda parte, la que falta. Publicaron después de... ¿Cuándo salió? Otros escritos. ¿2010? ¿2009? Bueno. Salió por primera vez la conferencia de Lacan de 1953, Lo simbólico, lo imaginario y real. Raro, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario y real, de 1953, que es la primera conferencia que Lacan da en su escuela, cuando se inaugura la escuela, la primera conferencia no se publicó hasta el 2010. Eso es poca sorpresa, porque bueno, hay problemas editoriales. Faltan todos los matemas. Está publicado todo letra,
En las ediciones que yo les puse ahí van a poder encontrar todos los matemas que Lacan escribió en la pizarra. Y en la edición oficial faltan todos los matemas. Bueno, ¿cómo propone Lacan que debe ser la formación del analista? ¿En qué disciplinas debe ser? ¿Se acuerdan, no? Historia de la literatura, tomen nota, mitología, historia de las culturas y filosofía de las religiones. La de Lacan. Lingüística. Tengo acá el texto, es breve, pero lo abrevio un poco más. Si les parece, después lo leemos juntos. Lingüística, la de Jacobson, no la de Saussure. Lógica. Matemática, aclara, ya que es la ciencia de lo real. Topología, aclara, matemática, no cualquier concepción o elaboración respecto a los lugares. Topos, lugar, logos, saber, ciencia, disciplina. Topología se puede utilizar, si no es matemática, como cualquier tipo de tratamiento que uno, cualquier tipo de tratamiento abstracto que uno haga del lugar. Lacan entonces propone lingüística, la de Jacobson, no la de Saussure, lógica, la matemática, que es la ciencia de lo real, y aclara ahí, aunque los lógicos no lo sepan, los lógicos no piensan que la lógica sea la ciencia de lo real. Si ustedes estudiaron lógica en el colegio, les enseñaron que lógica es la ciencia, la disciplina que se encarga de establecer la verdad de las proposiciones. No es, propone Lacan, eso, sino la ciencia de lo real, topología, matemática y finalmente antifilosofía. En la edición oficial, Lacan dice que a la lingüística el psicoanálisis tiene algo que ofertarle, que es la langue, el concepto escrito neológicamente por parte de Lacan, ustedes lo deben conocer quizá, que es la lengua todo junto. La langue. Y en la edición oficial pusieron la langue. O sea, en otros escritos ustedes deben tener que Lacan dijo que lo que el psicoanálisis le aportó a la lingüística es la lengua. Psicoanálisis le aporta la lengua a la lingüística. O sea, la edición oficial es una herramienta muy compleja para leer a Lacan. Y es lo mismo en cualquier idioma, porque sobre la edición oficial francesa se traduce al español, se traduce al portugués. O sea, el problema es que la edición oficial es muy problemática. Si les interesa la antifilosofía de Lacan, que les advierto que la antifilosofía no es el rechazo de la filosofía, ¿eh? No es no saber nada de la filosofía, es una posición respecto de la filosofía. Si les interesa, les recomiendo muchísimo Jacques el Sofista, de Bárbara Kassan. Kassan se escribe C-A-S-S-I-N. Bárbara Kassan es una filósofa de primerísima línea hoy en Francia y en el mundo, de las 10 filósofos más importantes hoy de Francia, seguro, profunda conocedora de la enseñanza de Lacan, y es en este libro, Jacques el Sofista, donde dice que Lacan hoy es el único autor no aristotélico. Es el único no aristotélico de todos los autores. Lo caracteriza a Lacan como no aristotélico. Badiou, que escribió varios libros, Alain Badiou, esta es Bárbara Kassan, Alain Badiou, ellos tienen varios libros en coautoría. El No hay relación sexual. Publicaron mucho estos filósofos sobre Lacan. Badiou dice que todos somos aristotélicos. En Occidente, todos, salvo que hagamos el trabajo de dejar de serlo, todos, o sea, ser occidental, ¿qué quiere decir filosóficamente hablando? Para Alain Badiou, para Lacan también. Pero si lo quieren leer explícitamente, para Alain Badiou, ser occidental es ser aristotélico.
Bueno, y lo que no está en Peut-être Van Zandt, quizá en Van Zandt, publicado en la edición oficial, es el texto del 78, efectivamente. Y ahí Lacan dice lo siguiente. Si toman nota, mejor. Dice, las matemáticas sirven para esto. Dos puntos. Corregir al objeto. Punto. Es un hecho que las matemáticas corrigen y que ellas corrigen al objeto mismo. ¿De dónde mi reducción del psicoanálisis a la teoría de conjuntos? Esto es lo que en la edición oficial no está. Para mí se lo robaron. No, me parece que no se olvidaron de ponerlo, me parece que lo sacaron. ¿Entienden lo que dice, no? Que Lacan redujo, convirtió al psicoanálisis en teoría de conjuntos. Es muy fuerte. Más aún, en 1978, si ustedes trabajan con Lacan en etapas evolutivas, yo no trabajo, pero si ustedes trabajan con un Lacan evolutivo, primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan, este es el último Lacan. 1978. Un par de años después, él fallece. Las matemáticas sirven a esto. Dos puntos, corregir al objeto. Es un hecho que las matemáticas corrigen y lo que ellas corrigen es el objeto mismo. Si quieren aproximar, para empezar a pensar juntos de qué está hablando, porque el problema con Lacan es siempre de qué está hablando, por muchos motivos. El primero, porque lo que dije recién, porque todos somos aristotélicos y él no. O sea, él habla desde otra posición filosófica. Si ustedes quieren, para trabajar nosotros hoy y mañana, solamente, filosofía podría ser utilizada como metafísica, o sea, ¿cuál fue el tipo de filosofía que preponderó en Occidente, al menos hasta Heidegger, que intenta atacar la metafísica occidental, hasta Heidegger, o sea, hasta ahora, 1980? Pero también filosofía, desde su origen en los griegos, podría ser planteada. Los griegos tienen dos grandes momentos para la filosofía, ustedes los conocen, presocráticos y postsocráticos. Ustedes conocen, les suena, ¿no? Presocráticos, los filósofos presocráticos. Esos filósofos presocráticos son filósofos físicos o filósofos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que piensan a la naturaleza, que existe, que no existe, lo que existe. ¿Cómo es que existe? ¿Por qué podemos decir que existe? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de todo lo que existe? Ustedes los conocen. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de todo lo que existe? ¿Cuáles son? Tierra, aire, fuego, ¿sí? Pero esa pregunta responde a una concepción de la filosofía, que es la filosofía de lo que hoy llamaríamos la naturaleza. Son filósofos físicos. A partir de Sócrates ya no es tanto ese problema hasta la vuelta que le da Aristóteles, porque Aristóteles es un filósofo que toma la botánica, la zoología, toma la física, pero produce la metafísica. Y ahí da una nueva definición de la filosofía, que luego de él se lo llamó metafísica, pero que él llamó la filosofía primera, y es que filosofía pasa a ser el estudio, el análisis, el trabajo sobre las preguntas fundamentales. Las preguntas fundamentales, ¿cuáles son? Es muy difícil todo lo que estoy diciendo, Me presenté diciendo que no soy matemático, menos soy filósofo. O sea, soy un típico psicoanalista. No sé mucho de nada. No sé mucho de nada.
El problema es que para ser un psicoanalista y estudiar bien de qué se trata, hay que saber un poco de casi todo. Ese es el problema. Lleva mucho tiempo hacerlo seriamente. Pero tomemos la fórmula de Heidegger. ¿Cuál es la pregunta fundamental de la filosofía? La pregunta fundamental de la filosofía es: ¿qué es el ser? ¿Qué es el ente? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es la verdad? Ser y ente podríamos ponerlos juntos. La pregunta de la filosofía serían: ¿cuál es la diferencia entre ser y ente? Ente podría ser esto. Esto podría ser un ente. Entonces la pregunta de Heidegger es: ¿qué distingue a este ente del ser de todo ente? Si ustedes, yo les preguntase el ser de esto, ustedes me contestarían: bueno, es una tapita de una botella hecha de plástico, color negro. Y ustedes creerían que están contestando por el ser de este ente. Para Heidegger no, porque la pregunta por el ser es interesante que lo piensen, ¿eh? Primero por ustedes mismos, pero si se dedican a la clínica, estas jornadas están dedicadas a la clínica, a la formación en clínica, pueden recibir a algún paciente que se pregunte por su ser: ¿qué soy? Y incluso pueden tener muchos problemas ustedes recibiendo pacientes, porque podrían tener pacientes menos filosóficos que soy, que vengan con una calavera, to be o no to be. Igual si viene con una calavera, ustedes ya van haciendo el diagnóstico, me imagino. Este está medio loco. Pero pueden tener pacientes que son una mierda, que son una basura. Pueden tener pacientes que no son nada. Y que entonces la vida de ellos que no son nada no tiene ningún sentido. Y ahí no crean que sirve para mucho. No, pero ¿qué dice? ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo nada? Vamos, vamos. Ponga un poco de... Eso ya se lo dijo la mujer, se lo dijeron los hijos, se lo dijo la mamá. Se puede suicidar igual, ¿eh? Quizás haya que conocer mejor el problema del ser. ¿Y cuál es el problema que tanta gente tiene, que incluso está diagnosticado para nuestra época? Se llama nihilismo. Algo así como que nada es nada. Entonces mi vida tampoco es nada. Las masacres del siglo XX pueden indicarlo. Estados Unidos está muy enojado con Japón. Está muy enojado. Es una fábula de Sopo. Estados Unidos estaba como los tres chanchitos y el zorro. Estados Unidos estaba muy enojado con Japón. Porque Japón atacó, ¿se acuerdan? Con 10 aviones de madera, una residencia de buques de guerra, Pearl Harbor. ¿Se acuerdan? Entonces agarró Estados Unidos y tiró 2 bombas atómicas sobre poblaciones civiles. Hiroshima, Nagasaki y la otra tercera, pobre, que yo nunca me acuerdo. Hiroshima, Nagasaki y la otra, nunca me acuerdo cuál es la otra ciudad al lado. Mató 500.000 personas y dejó infectadas de cáncer otros tantos. Mientras tanto, murieron 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis mataron a 6 millones de judíos, homosexuales, gitanos y comunistas. Stalin se devoró en sus propios hornos a un par de millones de rusos que no le gustaban mucho a Stalin. Con lo cual, ¿hay alguna idea de nihilismo, no? ¿Ustedes no se lo preguntaron? Digo, ¿cuánto vale la vida humana? ¿Nos llegaron a la respuesta viendo algunas imágenes de la televisión que no valen nada? ¿Cuánto vale la vida humana de los africanos subsaharianos? ¿Cuánto vale? ¿Ustedes saben cuánto murieron ahogados en este año? Miles. Ahogados. Porque nadie les tira un salvavidas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con lo cual, se trata en el matema, quizá, del problema de la necesidad en psicoanálisis, y esto es muy interesante, de corregir al objeto, no establecer al objeto.
no designar al objeto, no saber cuál es el objeto. ¿Entiende que si hay que corregirlo, según Lacan, yo estoy comentando a Lacan, no estoy diciendo que Lacan tenga razón. ¿Entiende lo que digo? Si ustedes me dijesen, pero ¿por qué tiene razón Lacan y no tiene razón Freud? ¿Por qué sería mejor Petetra Van Zandt que el Universitas Literarum de Freud? No, yo no le puedo demostrar cuál es mejor. Porque tampoco puedo demostrar cuál orientación clínica cura mejor. Porque no hay forma de verificar la clínica. No hay patrón de medida. ¿Entienden? ¿Sobre qué compararíamos? ¿Los resultados clínicos de los kleinianos, los resultados clínicos de los freudianos, los resultados clínicos de los millerianos, los resultados clínicos de los que estudiamos a Lacan a partir del matema, los neurocientíficos, los cognitivos conductuales? Si ustedes les preguntan a los practicantes, todos les van a decir que están muy contentos con su teoría. ¿O no? ¿Ustedes conocen a algún practicante que nos diga, no, que con esta teoría, los pacientes, te puedo contar el caso de un... Todos cuentan un caso. ¿Vieron? Te puedo contar un caso de un paciente que... Las brujas también cuentan casos, ¿eh? Los curanderos también cuentan casos. ¿Entienden? Siempre que se remite a un caso, pero un caso no demuestra nada. Haría falta un patrón de medida, una forma de medir, y no hay una forma de medir. Con lo cual, entiendan que esto resulta fundamentalmente por lo que a ustedes les resulta más coherente, lo que a ustedes les resulta más orientativo, lo que a ustedes les resulta una herramienta más potente para leer en los casos, pero no hay forma de saber cuál es la mejor, porque no hay una forma de medir. Les debe resultar clarísimo que para mí esta es. Pero eso no significa nada. Las matemáticas sirven. La cita de Lacan. Las matemáticas sirven para demostrar lo que no se enseña, corregir el objeto. Por eso mi reducción del psicoanálisis a la teoría de conjuntos. Tomen muy en cuenta lo que no se enseña. Las matemáticas sirven para demostrar lo que no se enseña. ¿Entienden demostrar lo que no se enseña? Yo voy a demostrar que él hoy al mediodía no pagó el café. Voy a demostrarlo, porque tengo una película, un video del bar, donde se ve que él toma un café y se va corriendo y no paga el café, el mozo del bar lo persigue, él está casi que no lo agarró. Voy a demostrar, demuestro. Se demuestra, dice Lacan, lo que no se enseña. ¿Entienden? No es que queda inefable. ¿Entienden? Porque lo poético siempre es convocado como una forma alternativa de decir aquello que no se puede decir. Pero acá no se trata de eso, Se trata de demostrar. ¿Entienden que demostrar no deja ambigüedades? ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, demostrar que lo que no se enseña. O sea, no se puede enseñar eso, Solamente se puede demostrar. Podrían pensar así. Lo que se enseña es lo que se hace en el colegio. En el colegio primario, no sé si se dice así igual, colegio primario, colegio secundario, ahí se enseña. Piénsenlo, Es muy importante para nosotros como psicoanalistas. ¿La lengua materna se enseña? ¿Y cómo se aprende si nadie la enseña? No es tan fácil la lengua materna, ¿no? Si viene algún francés a dar una conferencia, viene Plom. ¿En qué la van a dar? ¿En francés o en español? Plom en francés, pero Le Goffé en español. Le Goffé en español. No sé cuánto bien sabe Le Goffé español. Yo lo leo en español, pero traducido. No sé. Si él no supiese bien español, bien, saben ustedes que él confundiría ser y estar. ¿No? Yo ser muy contento de estar hoy aquí, y uno diría pobre. Ser y estar a los ingleses, a los franceses, los mata, porque no tienen esa diferencia. Y a pesar de que no la tienen,
y aprenden con una profesora de español el español, ¿es fácil aprenderlo? Es lo más difícil. Esas cosas son, uno sabe en qué nivel de aprendizaje están los psicoanalistas franceses, si dicen ya la diferencia ser y estar, o si todavía no la dicen. Yo ser muy contento. Con lo cual no es tan fácil lo que es aprender una lengua. No es tan fácil. Y a pesar de lo cual, nadie lo enseña. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, hay que pensar cómo es el tema del lenguaje. Muy importante saber que el lenguaje no se enseña. Ustedes podrán decir, bueno, pero los niños tienen el lenguaje de la madre, la lengua materna. Sí, pero yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es si la mamá le enseña el lenguaje al niño. Es falso, no. No se enseña. Bueno. Esa frase, las matemáticas sirven para demostrar lo que no se enseña, dos puntos, corregir el objeto, punto. El objeto, ya dije, podríamos nosotros considerar el objeto A. Podríamos considerarlo el objeto, podríamos considerar el objeto A. Entonces, las matemáticas sirven para demostrar el objeto A, que es lo que no se enseña, pero aparte, para demostrar el objeto A, hay que corregir. O sea, Lacan dice, todos nosotros tenemos alguna idea de cuál es el objeto del deseo. El del psicoanálisis, el objeto A de Lacan, requiere de las matemáticas porque hay que corregir esa concepción. Para eso, dice Lacan, convirtió, tradujo, escribió al psicoanálisis con la teoría de conjuntos. El seminario 14, que es el de la lógica del fantasma, en la página 330 de esta Ferla, que es el inicio de la clase del 12 de abril del 67, si ustedes no saben francés y quieren estudiar Lacan, si son jóvenes, estudien francés, déjense de joder. Estudien francés, solamente para leer a Lacan, no digo que puedan leer poesía Rimbaud en francés, no digo para eso, para traducir a Lacan, no es tanto, una hora por semana, dos años, un partido del Barcelona por semana, no más, menos de un partido de Barcelona. Si son jóvenes, si son viejos, hagan lo que puedan. Pero si no hacen, si no siguen este consejo, si no lo leen a Lacan en francés, si no lo leen, hagan algo al menos. Cuando llegan al párrafo que ustedes están estudiando de esa clase, que alguien citó, que Miller citó, que Colette Soler citó, que Eric Laurent citó, que Alouche citó, igual a Lacan se lo cita cada vez menos. Se dice, Lacan dice, pero se lo cita menos. No se lo cita tanto, entonces a la página. Se dice, el último Lacan dice... hay que ver si lo dice o si se dice que lo dice. Pero si ustedes se encuentran una clase citada y ustedes están estudiando un seminario de Lacan y no entienden, bájense la clase, busquen la fecha de la clase que ustedes tienen de la versión oficial, búsquenla acá, busquen el párrafo, búsquenlo poniendo en el buscador, porque como la van a tener bajada en la computadora, pueden poner el buscador acá. Busquen como hace Champollion, algún nombre propio, Kant, Heidegger, Gödel, Leibniz. Cuenten los párrafos y cuando encuentran el párrafo, seleccionenlo.
Muchísimas veces van a encontrar que ese párrafo que ustedes no entienden, que Lacan no se entiende, que yo no sirvo, que soy medio estúpido, que Lacan que es difícil, que Freud es mejor, toda esa nube negra que nos agarra con Lacan, vieron que Freud es divino, qué bárbaro Freud, me encanta leerlo, leí 20 veces más allá, me encanta, ese regocijo no lo tienen con Lacan. ¿Alguno tiene ese regocijo con Lacan? Que levante la mano. No, nadie tiene ese regocijo con Lacan. Hay muchos libros en la biblioteca para leer a Lacan, muchos libros. Si no, no se entiende ni de qué habla. Para leer a Freud no hay que leer ningún libro. Para leer a Freud no hace falta ni un solo libro. ¿Qué libro le resultó imperioso leer para entender un párrafo de Freud? Freud se entiende, no hay problema. Es otro modo de la argumentación. Con Lacan no sucede eso. Con Lacan ni siquiera saben de qué habla. ¿No les pasa a ustedes? Que no entienden el párrafo. Pero hay otro problema peor. Y es que no entienden de qué habla. Y otro problema peor. Vieron que cuando están leyendo un párrafo, salta el otro párrafo y le dice, ¿qué tiene que ver este párrafo con el párrafo? ¿No les pasa eso? Por eso digo, como es tan difícil, hay que tener buenas herramientas. Si para colmo uno lee de malas herramientas, no cruzas nunca el puente, ¿eh? No lo cruzas. Buscan el párrafo. En el seminario 14, Lacan de vuelta plantea el problema de la formación del analista y da dos citas, dos adagios griegos antiguos. Uno lo presenta en latín, es non licet omnibus adire. Corintum. ¿Alguno lo conoce? No. No todo el mundo puede ir a Corinto. En Corinto estaban los placeres más excelsos. Lacan dice las putas más caras. Con lo cual era muy caro. Esto es para la formación del analista, ¿eh? Lacan dice, ¿entienden, no? No es para todos ser analista. Hay algo que está en juego. Y ese algo que está en juego hay que ponerlo a trabajar, porque si no, ¿entienden? No es así nomás. Que no es ir a la facultad. No es lo mismo que para ser dentista, tampoco cualquiera puede ser dentista. Cualquiera puede ser sacamuelas, con una pinza, eso sí, cualquiera. Pero para ser dentista tenés que ir a la facultad. Para ser psicoanalista no se trata con ir a la facultad. Lacan da dos. No licet omnibus adire corintum, y dice, no se trata de que las putas son muy caras, los placeres, la droga es muy cara. ¿Cuánto sale un gramo de cocaína acá, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Londres o en Nueva York? En Londres o Nueva York es mucho más caro el gramo de cocaína, ¿no? Por eso hay tantos argentinos, uruguayos y brasileños que se terminan presos porque quieren llevar el gramo de cocaína acá, lo quieren llevar allá, porque si no se podría vender acá. ¿Por qué no lo venden acá? ¿Por qué se tragan las pastillas, se llenan de cocaína y viajan en el avión? ¿Por qué? Porque allá es mucho más caro. Las ciudades muy ricas te venden los productos mucho más caros, las putas. En Río de Janeiro son mucho más baratas que las putas de Londres. Pero Lacan dice, no se trata del precio de las putas. Lo que se trata es que en Corinto, Lacan es un autor tremendo, tremendo, tremendo. Dice que en Corinto las putas eran también pitonisas, o sea, trabajaban los misterios. O sea, hay una cuestión espiritual, misteriosa, que está en juego para el psicoanalista. Entonces Lacan dice, para ser psicoanalista hay que tomar en cuenta dos adagios. Non licet omnibus adire corintum, la otra es más conocida, este es griego, pero Lacan lo cita como fue traducido al latín, y este lo cita en griego. ¿Alguno ya se dio cuenta? Prefijo privativo, ¿esto qué le suena?
¿No reconocen la palabra? No. Que no entre aquí nadie que no sea geómetra. La institución filosófica de Platón se llamó la Academia, porque estaba al lado del templo de Academos. Era un local al lado del templo de Academos. Y de eso se lo llamó la Academia, que era la escuela filosófica de Platón. La de Aristóteles era el liceo. Es importante saberlo porque después todas las instituciones educativas se llaman la Academia, el liceo, el liceo militar. A la universidad en la modernidad se lo llama la Academia, no sé por qué. En el siglo XXI se empezó a llamar rigurosamente a la universidad Academia, no sé por qué. Pero cuando yo era joven en la universidad se la llamaba universidad, no le decía Academia. Pero son estos nombres los que están en danza para pensar estos problemas. Entonces, quien no sea geómetra, que no entre aquí. Que no entre aquí, decía en el frontispicio de la Academia. Entonces, para ser analista, no está abierto a todos ser analista, algo hay que hacer, y eso es entre algo hay que hacer para ser analista, y es que hay que saber geometría. En la época de Platón, geometría no es lo mismo que para nosotros geometría. En la época de Platón, geómetra era una persona que conocía el saber racional y formal. Hoy sería un matemático. Esta frase, este adagio tan famoso, hoy, para nuestro uso de los términos, en el colegio tenés geometría. Y la otra parte de la materia es aritmética. Aritmética y geometría participan de matemática. En la época de Platón, esto equivale a matemático. Que no entre aquí nadie que no sea matemático. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ser filósofo, porque en esa academia se enseñaba filosofía. Bueno, estamos muy bien de tiempo. Las últimas citas, y después, si les parece, 15, 20 minutos de discusión, comentarios, preguntas, objeciones. Se hizo muy famosa hay frases de Lacan que son muy famosas entre nosotros. Algunas de ellas son famosísimas. Que Lacan dijo una sola vez, frente a otras, muchas, que Lacan también dijo una sola vez, las frases que se dicen una sola vez en un corpus teórico tan grande se llaman apax. Son apax. Apax legomenon. Cuando un autor utiliza una sola frase o una palabra una única vez en toda su obra, es muy difícil leerlo. Porque si lo utiliza varias veces por los otros contextos, se te hace fácil la lectura. Si lo utiliza una sola vez, es muy difícil leerlo, ¿entienden, no? Esa frase famosísima, que levante la mano cuando yo termine de decirla, el que no la conozca, y nos vamos a reír de él, es: sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano. ¿Quién levanta la mano? Ninguno. La puta, ¿cómo saben Lacan, eh? Pero si yo les preguntaba de estas, ¿ustedes saben por qué las mujeres judías tienen patas de gallo acá? Es un chiste que hacemos los judíos. ¿Saben por qué las mujeres judías tienen patas de gallo? Que te chupe, ¿qué? Entonces, ¿saben la cara que ustedes tenían cuando yo escribía esto? Decían, este es chino. ¿Y por qué estas no la sabían? Y estos todos la saben. Es una maravilla. ¿Entienden que hay un canon? Ahora, que sea un canon no necesariamente implica la mejor lectura, la mejor posición, la más justificable teóricamente, la respaldada clínicamente.
Por otra parte, yo les quiero hacer un comentario. Lo resolví, esta frase me molestó siempre a mí. No me daba cuenta por qué. Gracias a Dios vine a Montevideo y descubrí por qué. Porque esta frase no quiere decir nada. Yo les pregunto a ustedes si levante la mano el que rechace mi argumento. Te levante la mano el que diga que yo me equivoco. Hegel no fue hegeliano. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Marx no fue marxista. No. Aristóteles no fue aristotélico. ¿Entiende que una persona puede ser seguidora de sí misma? Sería como el barbero que se corta el pelo a sí mismo. La paradoja de Russell. ¿Entienden? Con lo cual Lacan, cuando está diciendo, o sea, usted es lacaniano, dice que yo soy freudiano. Y claro, ¿qué es lo que va a ser lacaniano? Sí, se ríen, pero yo debo ser medio sonso. A mí me llevo como 20 años esto, ¿eh? Esto lo dije por primera vez hoy. Nunca se lo dije a nadie. Porque ¿para qué se usa? Para establecer la conexión directa Freud-Lacan. Entonces somos freudio-lacanianos. Y estas novedades de Lacan quedan olvidadas porque volvemos a la argumentación freudiana. Y en Freud no hay matemática. ¿Entienden por qué se usa tanto esta frase? Es una frase de autodisculpas para decir yo no utilizo topología. Porque Freud no utilizó topología. Alguno de ustedes podrá decir, ¿cómo que no? Si están las tópicas freudianas. Pero Lacan ya aclaró, yo se los leí. Tiene que ser topología matemática. Y no cualquier tópica es matemática. No decir, bueno, el escritorio está muy mal puesto acá. Acá, ¿se dan cuenta por qué, no? Porque todo el mundo que entra y sale me interrumpe a mí. Esta puerta tenía que estar bloqueada y solamente debería haber una puerta allá atrás. ¿O no? Es obvio, ¿no? Miren si esta conferencia ustedes lo hubiesen resultado malísima. A mí me pasó una vez. Gracias a Dios estaba en el público. Pero un amigo mío estaba exponiendo. Y la gente empezó a irse. Y se armó como un hormiguero delante de él. Quedé yo, la novia de mi amigo y otro más. Se fueron como 200. Porque también la puerta estaba muy mal puesta. Si se van de allá, duele menos. Eso es tópica, pero no es matemático. ¿Entiendes? Estoy tratándolo. Los arquitectos trabajan con los espacios, ¿no? Pero no hacen topología. ¿Entienden lo que digo? Entonces, sean ustedes lacanianos, si quieren, yo soy freudiano, escríbanla entre comillas, no porque es una cita, sino porque está bueno que empiecen a preguntarse qué quiere decir Lacan al usarla, y segundo, qué quieren decir todos los autores que la repiten todo el tiempo. En la facultad lo primero que te dicen es, a ver, voy a adivinar, voy a hacer magia. Cuando yo muchas veces voy a lugares a dar principios de topología combinatoria. Entonces tengo una bolsita de plástico con tijeras, papelitos, cinta de pegar. Y mis hijos me dicen, ¿qué vas a hacer el truco de magia hoy? Entonces hoy voy a hacer un truco de magia. Les enseñaron, yo soy freudiano, sean ustedes lacanianos si quieren. Les enseñaron, el deseo no es deseo de reconocimiento. ¿Se los enseñaron o no? ¿Les enseñaron en la facultad cuando enseñan a Lacan que el deseo de según Lacan no es el deseo de reconocimiento? Piénsenlo, Lacan nunca lo dijo, ¿eh? Lacan nunca lo dijo. Si Lacan dijo algo, dijo el deseo es de reconocimiento. En el sentido hegeliano, no en el sentido obsesivo. Con lo cual hay que pensar muy bien las frases que establecen un canon. Pero yo quiero igualmente que entonces la anoten, la piensen, ¿qué querría decir que Lacan diga yo soy lacaniano? Estaría loco. Estaría loco. El concepto de locura, ¿eh? No de psicosis. La persona que se cree Napoleón. Lacan dice en su concepción de la locura que si Napoleón se cree Napoleón también está loco. Y dice, y por eso lo mandaron a la isla, tantos años castigado, porque Napoleón se creyó Napoleón. Pero quiero que escuchen otras frases, apax, que Lacan dijo también una sola vez y que les ha puesto una cena hoy. Hay que apostar antes, ¿eh? No. Ha puesto una cena a que ningún profesor y ningún psicoanalista francés, brasileño, uruguayo, argentino se las dijo nunca. Si alguno se la dijo, yo le pago la cena a ese, ¿eh? No a todos. Sí.
si no es injusto, pero los papagayotes son como 50. Bueno, ¿están bien sentados? ¿Sí? ¿Cinturón de seguridad? Sí. Sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano. Caracas, 1980. Seminario 22, RSI, 14 de enero del 75, página 57 de esta ferla. Freud no era lacaniano, y eso debe ser dicho. Home run, ¿cómo se llama eso? No, ¿cómo se llama cuando el tipo hace así y la pelota sale de la cancha? Home run, ¿no? Home run. ¿Alguien se la dijo? Sí. ¿Quién te la dijo? No. Bueno, después comprueba, che, no me van a cagar tan fácil. Freud no era lacaniano, y eso debe ser dicho. Claro, ustedes me dirán, ¿y cómo va a ser lacaniano Freud si Freud fue antes? Zafarían, ¿no? Tendrían de vuelta tranquilidad espiritual. Seminario 19, o peor se llama, pero es puntos suspensivos o peor. En francés, upir. Pero puntos suspensivos, upir. Título raro. 15 de marzo del 72. Página 243 de esta ferla. Y a decir verdad, y para decirlo todo, Platón era lacaniano. Eric Laurent, Jacques Alain Miller, Colette Soler, Blom, Alouche. ¿La conocen o no la conocen? Esta frase. ¿Cómo no la conocen si no solo leyeron el seminario 22 y el seminario 19, sino que estaban presentes cuando Lacan lo dijo? No sé si me entienden. Lo que estoy diciendo es que hay frases que entran y frases que no entran. Si van a ser psicoanalistas, ese es todo el problema de la práctica del psicoanálisis, ¿eh? Si van a dedicarse a practicar el psicoanálisis, tienen que estar advertidos en el caso de cuáles son las frases que entran y cuáles son las frases que no entran. Es la clave del caso, ¿eh? Porque todo lo imaginario condensa ahí. Ustedes tienen el diagnóstico del imaginario, si saben qué frases entran y qué frases no entran. Freud no era lacaniano, y escuchen cómo sigue la frase, y eso debe ser dicho. ¿Por qué? No porque y eso debe ser dicho, sino porque Freud no era lacaniano. Seminario 22, RSI, 14 de enero del 75, todos últimos seminarios, ¿eh? Para que ninguno crea, bueno, pues ese fue el primer Lacan, el último Lacan vuelve a la pulsión de muerte, vuelve a Freud, vuelve a casa. Seminario 19, o peor, 15 de marzo del 72, a decir verdad. Está muy insistido. ¿Se dan cuenta la insistencia? A decir verdad, coma, y para decirlo todo, Platón era lacaniano. La última cita, no, la anteúltima cita, es una conferencia media rara. Es en 1978, se llama El sueño de Aristóteles. ¿Ustedes saben que Lacan dijo que el complejo de Edipo es el sueño de Freud? ¿Saben eso? Está en el seminario 17. ¿Tienen CDs buscadores de Freud? ¿Tienen CDs o programas para buscar en Freud, para buscar en Lacan? ¿Tienen? Son buenos, ¿eh? En el 250 aniversario, en el 350 aniversario de Aristóteles, en la UNESCO, se hizo una conferencia de muchísimos filósofos y famosos franceses para hablar de Aristóteles. Y a Lacan lo invitaron y dio una conferencia que está publicada. Él la dictó en 1978, se llama El sueño de Aristóteles. Con lo cual Lacan diagnostica dos sueños. El complejo de Edipo es el sueño de Freud. ¿Entienden lo que eso quiere decir, no? Ah, que fue un sueño, ¿se acuerdan que
en esta casa deberá ponerse una placa porque Freud soñó aquí el famoso sueño. ¿Se acuerdan? Es el sueño de la rivalidad con el padre y el intento de asesinato del padre, con el cual a Freud se le reveló el complejo de Edipo. O sea, fue un sueño. Pero además, podría ser que si fuese un sueño, sea una formación del inconsciente de Freud y no sea universal, como Freud suponía. ¿Entienden, no? También Lacan diagnostica el sueño de Aristóteles. Lacan diagnostica dos autores muy famosos cuyas formulaciones principales para Lacan tienen el estatuto de un sueño. En esta conferencia, es muy breve la conferencia, está muy interesante, son dos páginas. Yo busqué en UNESCO y en UNESCO no figura. Sí, sí, está publicado. No, por Lacanianos está publicado. Pero yo lo busqué en UNESCO, en la biblioteca de la UNESCO de todos los autores, y no figura Lacan. Habrá sido una conferencia sobre Lacan, pero no la de UNESCO. Hay un problema. ¿Yo lo tengo publicado? Sí, yo tengo las páginas también. Sí, está publicado. Dice así, lo cito, una partecita nada más. Los freudio-aristotélicos, poniendo al frente la pulsión de muerte, suponen a Aristóteles articulando lo universal y lo particular. Es decir, lo transforman en algo así como un psicoanalista. ¿La leo de vuelta? Son claras las frases, pero son tan contundentes como un knockout, te dejan... Entonces no entendés nada, pero por el shock. Para mí no producen ese shock porque yo las trabajé muchas veces, ustedes quizás las escuchan por primera vez. Son frases que requieren... Non licet omnibus adire corintum. Hay que hacer algo para leerlo a Lacan. No alcanza con comprar el seminario. La leo de vuelta. Los freudio-aristotélicos, ¿quiénes son? ¿Son algunos filósofos? ¿Son algunos psicoanalistas? ¿O son algunas personas que tienen alguna concepción? ¿Entienden? En una sola palabra es freudio-aristotélicos. Los freudio-aristotélicos, poniendo al frente la pulsión de muerte, suponen a Aristóteles articulando lo universal y lo particular. Es decir, lo transforman en algo así como un psicoanalista. ¿Entendieron? ¿Conocen algún psicoanalista lacaniano? La respuesta es sí. Ellos deberían decirme sí. Es como un ejercicio de teatro que estamos haciendo. ¿Ustedes conocen algún psicoanalista lacaniano? Porque cuando yo hago estas preguntas, la gente se asusta y nadie dice nada. Pero ya en realidad algún psicoanalista lacaniano conocen. Sí. Para los que tienen cierta edad como yo, psicoanalistas lacanianos hablando en el siglo XXI, los últimos 10, 15 años. No, psicoanalistas lacanianos de 1970, 1980. ¿Hacen eje sí o no en el goce mortífero? ¿Sí o no? Sí. Sí. Casi todo el goce mortífero. Si el caso no va, si hay 14 muertos, si un chico entra con una ametralladora a la universidad, si los rusos atacan Siria, si los árabes tiran abajo un edificio, Eric Laurent publicó un artículo sobre el goce mortífero de los árabes. Es la pulsión de muerte funcionando así. De vuelta. Los freudio-aristotélicos, poniendo al frente la pulsión de muerte, suponen a Aristóteles articulando lo universal y lo particular. ¿Entienden por qué, no? Porque el goce mortífero es para todos y cada caso se explica por el goce mortífero. Mucho goce mortífero, poco goce mortífero. Piensen en el goce mortífero, es un monstruo raro ese, ¿eh? Porque no está el goce vivífero. ¿Algún psicoanalista se les habló del goce vivífero? ¿O del goce de la vida? Le pregunto de verdad, ¿eh? No. Es mucho goce mortífero, poco goce mortífero. En Freud no es así. En Freud es un balance proporcional de pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de muerte y libido.
Lacan está hablando de los lacanianos, ¿se entienden, no? Todo el goce, todo en la humanidad es la regulación del goce mortífero. Eso es la humanidad. La regulación del, el padre sirve para regular el goce mortífero, si el padre fracasa, mucho goce mortífero. Todos nacemos con mucho goce mortífero, el padre tiene que limitarlo. Es como una antropología universal. Todo se explica con el goce mortífero. Es lo universal. Lo universal del hombre. Los freudo-aristotélicos, poniendo al frente la pulsión de muerte, suponen a Aristóteles articulando lo universal y lo particular. Es decir, lo transforman en algo así como en un psicoanalista. Dije que era la última, pero después me rectifiqué. Quedan dos o tres citas más. Uno de los últimos escritos, escrito, Lacan escribió poco, muy poco. Libro no escribió ninguno, no ningún libro de Lacan. Está la tesis de doctorado, que estrictamente hablando no es un libro, las tesis se publican. Es una tesis de doctorado universitaria estándar, magnífica, magnífica, pero es una tesis de doctorado. Sobre las paranoias de autopunición. Y después en general son los seminarios o conferencias transcriptas, muy pequeñas notas sobre Marguerite Duras, muy pequeñas. Con lo cual, de los pocos escritos que tenemos, hay que darle mucho valor, porque no es un autor que haya escrito. Le Tourdit, que es una palabra intraducible porque es neológica total. Le Tourdit. Algunos lo conocen como el atolondradicho, pero no hay ningún motivo para justificar esa traducción. Las vueltas dichas, el toro dicho, de 1972. Ahí Lacan dice, la matemática es la ciencia sin conciencia. Espectacular. ¿Sería entonces qué ciencia? Inconsciente. No, te la dejó picando, esa era fácil. ¿No? La matemática es la ciencia. Lo que pasa es que pensarlo es dificilísimo. ¿Entienden? Que la matemática sea inconsciente. Nunca pensamos nada parecido. Nos resulta tan extravagante que lo que decimos es no entiendo. Pero no es que no entendemos. La frase es clarísima. No entendemos porque nos rompe la cabeza. Ese es el problema. La matemática es la ciencia sin conciencia. Aquella ante la que el filósofo solo puede quedar patitieso, ¿entienden esa palabra? Atascado. Boucher dice en francés. En francés se utiliza Boucher, que traducido al español, hagan lo que puedan. Obtuso pusieron en español, no es buena obtuso, es mala. La traducción oficial es obtuso. Ángulo obtuso, ángulo rectángulo, obtusángulo, no tiene nada que ver con obtuso. No sé qué valor le dieron a obtuso. ¿Es patitieso o atascado? Que se queda ahí, trabado. Trabado, sí, atascado. La matemática es la ciencia inconsciente, podría ser, aquella ante la que el filósofo solo puede quedar atascado. Bueno, ahora sí la última. No dije nada del matema, pero yo calculé, porque yo los calculé. Todo, cualquiera que hace una presentación frente a un público calcula al público. Calculé que había que conmocionar algunas ideas muy firmemente establecidas, porque participan de nuestro canon. Y entonces a veces están como un estribillo que nos lleva a la posición subjetiva de no cuestionarlo. Lacan es freudiano. Si alguno le pregunta a un psicoanalista, esta es linda prueba, busquen a un psicoanalista lacaniano, que no esté acá, no le adviertan, entre nosotros. Busquen un lacaniano. Y díganle así, ¿vos sos lacaniano o freudiano? ¿Qué les va a contestar? Bueno, no, bueno, no. Te tengo que explicar.
No, 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 pero vos que sos freudiano de la caña. No, bueno, lo que... ¿O no? ¿O no? ¿Y ahí qué va a sacar? ¿Cuál es el as de pic? ¿Cuál es? Vamos rápido. Retorno. El retorno a Freud. Está, me dijeron que está en la librería de acá. Un libro mío que salió publicado el jueves. Vino más rápido que yo, no sé. Donde trabajo 20 páginas del retorno a Freud. En francés es retourner. ¿Saben lo que quiere decir retourner? En francés, si un artista hace una tournée, ¿qué es? ¿Qué es una tournée? De una gira. ¿O no? Retourner. Volver a Freud es hacerle así. No es volver, ¿eh? En francés no es volver. Busquen en Word Reference, en Google, según está conectado. Retourner. Retourner. Es darle la vuelta a Freud. Y van a ver que Lacan dice que hay que darle la vuelta porque eso no funciona de ninguna manera. Si se fijan, él lo tiene, se le pueden pedir las fotocopias a él. Así recupera parte de la inversión. Bueno, seminario 20, Estaferla, página 255. Ese está traducido por Ricardo Rodríguez Ponte de una manera maravillosa, maravillosa. No pierdan tiempo con ninguna edición oficial. Se bajan de Dropbox todos los seminarios gratis. Ricardo lo dejó gratis para todos, para la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Yo no soy miembro de la escuela. Yo no soy miembro de ninguna de esas escuelas, ¿eh? No estoy haciendo publicidad. Soy miembro de otra escuela, ¿eh? Ninguna de esas. Pero esto es unas herramientas de lectura imprescindibles para leer seriamente y poder llegar a entender algo. Con lo otro directamente no van a entender nada porque está todo mal el texto. Es espurio el texto. En CSI está alterada la prueba, para pensarlo modernamente. CSI está la, como en Nisman, en Argentina. Seminario 20, cuyo título es Todavía u otra vez. El título es Todavía u otra vez. Encore, en francés. No es aún, sin tilde, como lo pusieron en español. En portugués, ¿cómo se llama ese seminario? Mais, coma, ainda. Y una traducción al español, más o menos, sería otra vez. ¿O no? Un poco más. Bueno, no está mal. No está mal. En español está mal. Se equivocaron mal. Diana Rabinovich, que hizo la traducción, está mal. Se equivocó mal. Ahí en la página, en esta Ferla 255, no tengo la de Ricardo Rodríguez Ponte, ahí dice así: que el pensamiento solo obre en el sentido de una ciencia cuando se le supone al pensador, es decir, cuando se supone pensar al ser, es lo que funda la tradición filosófica a partir de Parménides. La voy a leer de vuelta, es la última. Prometido. Y ahí agrega la frase clave Lacan. Parménides estaba equivocado y Heráclito en lo cierto. La vuelvo a leer. Parménides y Heráclito, famosísimos filósofos presocráticos. Son los filósofos de la física o los filósofos de la naturaleza. Que el pensamiento solo obre en el sentido de una ciencia cuando se la supone al pensador, cuando se le supone al pensador, cuando el pensamiento se le supone al pensador. ¿Entienden? Que Einstein descubrió porque él lo pensaba. Que el pensamiento solo obre en el sentido de una ciencia cuando se le supone al pensador, cuando se le supone el pensamiento al pensador. Es lo que ustedes hacen con Freud. Ustedes creen que lo que pensó Freud... lo pensó Freud. Si leen Davidson, van a ver que los principales conceptos, los 20 principales conceptos del psicoanálisis de Freud, fueron publicados por autores anteriores a Freud, citado por Freud, ¿eh? Pero nosotros seguimos pensando, entiendan que
que una persona piensa. Si ustedes piensan que una persona piensa, no pueden practicar con el inconsciente de Lacan. Porque el inconsciente de Lacan es el discurso del otro. No puede ser lo que pienso yo. ¿Me entienden, no? Bueno. Que el pensamiento solo obra en el sentido de una ciencia cuando se le supone al pensador, es decir, cuando se supone pensar al ser, es lo que funda la tradición filosófica a partir de Parménides. Parménides es el primer filósofo de la historia de la filosofía occidental que pensó el ser. Parménides estaba equivocado y Heráclito en lo cierto. Entonces, Platón era lacaniano. ¿Qué tomamos de Platón? Que no entre aquí nadie que no sea matemático, geómetra. Una frase. Si ustedes buscan en internet Platón, les van a aparecer 9.000 páginas. Si ustedes buscan en Google qué dijo Platón, les van a aparecer 9 millones de páginas. Son autores inabarcables que siguen siendo interpretados. Ponemos una que es la que eligió Lacan, ¿entienden, no? ¿Por qué Platón sería lacaniano? Buscamos en Lacan qué dijo Lacan, que dijo Platón, y Lacan cita de Platón que no entre aquí nadie que no sea geómetra. Lacan no toma en cuenta, por ejemplo, la idea de Platón. No toma en cuenta la idea, dice que es lo imaginario, la idea de Platón. La idea. Eso no toma Lacan de Platón. Toma que no entre aquí, que no sea... No se puede reflexionar en la filosofía si no se es matemático. ¿Y qué dice Lacan de la matemática? Es lo que deja obtuso el filósofo. O sea, si no se entra por la matemática, el filósofo... ¿Qué le pasa al filósofo? Le pasa esto que dice Lacan. Parménides estaba equivocado, Heráclito estaba en lo cierto. Parménides, ¿qué saben de Parménides? La frase famosa, si ustedes ponen en Google Parménides, ¿qué le aparece como primera frase? El ser es, y el no ser no es, coma, se llama la vía de la verdad. La diosa, en forma poética, dice cómo hay que filosofar. Y la diosa aconseja, en una partecita al comienzo, dice esto, con el caballo al lado de los carros, la vía de la verdad de Parménides. Google, se lo bajan. ¿Qué le dice la diosa? El ser es, el no ser no es, y sigue diciendo, y por esa vía no tienes que seguir. No hay que tomar la vía del no ser. ¿Cómo es el sujeto para Lacan? ¿Cuál es la esencia de ser del sujeto para Lacan? Falta en ser. ¿Sí? Entonces, Parménides estaba equivocado. Es falso que el ser sea y el no ser no sea. En psicoanálisis es falso. Y Heráclito... Y todo, porque la lógica es completa. Lacan siguió por esa vía. Por la vía de la falta en ser. Pueden pensarlo respecto del objeto. ¿Cuál es el ser del objeto A? Piénsenlo, porque ahí está la trampa del psicoanálisis. Mierda, caca, no sé cómo se dirá en Uruguay o cómo se dirá en portugués, no es el objeto anal. El objeto anal para Lacan es la demanda del otro. El objeto oral para Freud no era la leche, era la teta, que después Melanie Klein convirtió en pecho bueno y pecho malo, teta buena y teta mala. Para Lacan es la demanda al otro. Y después Lacan agrega objetos que Freud no tenía como tales, la mirada y la voz. Y por otra parte, el falo para Lacan es un significante. Con lo cual, ¿poseen ser o no poseen ser los objetos A de Lacan? ¿Entienden la idea? Una mirada es la mirada, el ser es. El objeto mirada es la mirada. Un ejemplo sencillo. Una mujer fea. Vengo a verlo porque soy fea. ¿Y por qué me viene a ver? Si es fea, vaya a un cirujano estético. Arregle, póngase linda.
No, bueno, me parece que hay algo raro con eso. ¿Y por qué dice que es fea? Porque ningún hombre me mira. Eso no es la mirada. Sí. ¿Y es una mirada? No. Pues ningún hombre la mira. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El objeto mirada es una mirada. No, no vayan por ahí, porque están muertos. Si creen que la mirada es una mirada, que el ser es, y la no mirada es no mirada, no pueden analizar. Porque justamente alguien puede venir a atenderse. Ahora que lo dice, ¿por qué usted dice que los hombres no la miran? Ay, no sé por qué digo que los hombres no me miran. Pero Mirta, ¿los hombres la miran o no la miran? No sé. Me parece que me miran. ¿Y entonces por qué dice, siempre dijo el canon? ¿Por qué siempre dijo que los hombres no la miran? No sé. Mi mamá dijo que con esta cara de bruja nunca nadie me iba a mirar. Entonces, ¿qué es la mirada? Una frase de la madre que decía, con esa cara de bruja nunca ningún hombre te va a mirar. ¿Entienden? ¿Qué quedó de todo eso? Ni ojos, ni mirada, ni hombres. ¿Qué quedó? La cara de bruja. ¿Pero qué era para la más? ¿Entienden? ¿Y Heráclito? ¿Quién era Heráclito? Este momento me encanta porque siempre lo citan mal. ¿Quién se anima a citarlo mal? Ah, no, 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 pero vos vas a citar Otelegei, Otecuptei, esa frase. El oráculo de Delfos ni presenta ni oculta, esa ibas a decir. Decila en portugués. Ah, no. Bueno, ella dijo que Heráclito dijo todo corre. ¿Alguno conoce más extensa la frase de Heráclito? Ahí vamos yendo. No se puede entrar todos juntos, repetimos dos veces por el mismo. ¿Ven cómo están esas frases? Son diabólicas. Ustedes se cagan de la risa, 2400 años. Para colmo, no fue lo que dijo. Vamos a pensarlo. Acá está el río. ¿Cómo lo llaman el río este? ¿Allá? ¿Cómo lo llaman? Para allá, ¿cómo lo llaman? Al río. Río de la Plata. Yo les digo, ayer fui al Río de la Plata y me bañé las patas. ¿Ustedes qué dirían? Puede ser, qué sé yo. Y si les digo, hoy fui de vuelta al Río de la Plata y me lavé las patas. ¿Estoy mintiendo? ¿O Heráclito es estúpido? ¿Fui o no fui dos veces al mismo río y me lavé las patas? Heráclito lo que decía es, entramos y no entramos al mismo río dos veces. ¿Lo pensamos juntos? Si fuese una laguna, la laguna del Plata, es agua estancada. Es un estanque, agua estancada. Entonces yo metería las patas en la misma agua. ¿Sí? Pero si es un río, el río fluye. Entonces yo sí vuelvo al mismo río, es el Río de la Plata, que queda para allá. 7-8 cuadras para allá, 10 cuadras para allá. O sea, podemos dar la localización exacta del Río de la Plata. Pero no es del mismo agua, porque el agua corrió. Pero no importa el río. Lo que está diciendo es que sí y no, ¿entienden? El ser es y el no ser no es. Esa es la filosofía en la que ustedes se sostienen. Esa es la filosofía de todos. El ser es. Se entra y no se entra al mismo río. Bueno, también está muy citado por Lacan, lo agrego, mínimo detalle, el fragmento 93 de Heráclito, muy citado por Lacan. Hay muchas formas de leer a Lacan. Dos famosas, que a mí me parecen ridículamente planteadas como famosas. El Lacan cronológico y una cosa que inventó Miller, que es el Lacan desde el final para allá. Miller
inventó. Me imagino que no será los renglones leídos así, porque es muy difícil. No, pues si vos lees todo así, tendrías que leer aplausos, punto. Aquí, dejo, punto. No, no creo que lean así. Es difícil leer de atrás para adelante, ¿no? Hay gente que lo puede hacer, pero hay gente con capacidades intelectuales. Hay otra forma de leer a Lacan, que es leer buscando. Yo por eso recomiendo buscadores de internet, tener todo el material bajado en la computadora y poner buscar, porque ahí uno ve la insistencia, la regularidad. Puedes leer toda la enseñanza y ver cuándo insisten las cosas, en qué años aparecen y en qué años desaparecen. Si de Platón tomó más cosas Lacan o no, entonces pones Platón en el buscador, de Lacan. Y entonces sabes si lo usó, si no lo usó, si lo criticó, si no lo criticó. Lo otro que trabajó muchísimo, que es famosísimo, en Heidegger, en muchísimos autores. Heidegger es el otro que trabaja mucho los presocráticos. Freud también lo trabajó mucho. Freud trabajó mucho Demócrito, de los presocráticos. Pero para Heidegger, quien tenía razón era Parménides y el que se equivocaba era Heráclito. Es al revés. Mañana lo vamos a trabajar a Heidegger. Yo lo digo para asustarlos. El fragmento 93 de Heráclito dice, refiriéndose al oráculo de Delfos, el oráculo de Delfos: él ni confiesa ni oculta, él significa. O sea, es significante. Lo que sale del oráculo es significante. Hay que interpretarlo. Bueno, este trabajo, el que hicimos hoy, intentó conmover algunos saberes muy establecidos sobre Lacan, que yo encuentro motivos fundados en la letra de Lacan para cuestionarlos, como la posición de Lacan. Y a su vez introducir ideas nuevas que nos permitan argumentar por qué la necesidad del matema, ya que si no se introducen las condiciones, no se van a poder justificar los motivos. ¿Vieron lo que dijimos, que si es el ser el que piensa o no? La cita de Heráclito. Estas son ¿cómo se dicen las frases cortas? Podría ser, no es la que se me escapó. Ça pense y ça parle en francés. Se traducen como eso piensa y eso habla. Y este ça de Lacan se dirige a este ça de yo, super yo. Y ello es la corrección de Freud respecto del ello, porque lo despersonaliza total. Eso piensa. Hace falta que estemos al tanto que para Freud, de lo que se trata en la experiencia analítica, es de un saber no sabido. Pero ¿quién detenta el saber no sabido? En Freud, el inconsciente, ¿quién lo detenta? ¿Quién lo porta? ¿Dónde está? Si es el inconsciente mío, está en mí. No en el aparato, no en el sistema nervioso central, porque Freud advirtió que inconsciente, preconsciente y conciencia no coinciden con corteza, hipotálamo. Pero están adentro mío, son mías. Son representaciones de huellas, de experiencias de mi vida, que reprimidas quedaron en mí, que yo luego tengo que conectar con palabras para que se descarguen, hagan abreacción. Para Lacan, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje como el español, el portugués o el inglés, ¿dónde está el lenguaje? ¿Está en mí? En cierta medida sí, porque yo lo utilizo para hablar. Pero de hecho, ¿yo puedo alterarlo o modificarlo? ¿Crear una palabra y que todos ustedes la usen, o prohibir una palabra y que ustedes no la usen más, como las dictaduras? Nadie es dueño.
Con lo cual, mío o no mío, no es pertinente para el lenguaje. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, si el inconsciente es el discurso del otro, no es pertinente mío o no mío, ¿entienden? Eso da clínicas distintas. Porque si el inconsciente está dentro mío y usted me viene a hablar de su hermana, yo le tengo que decir, este es su análisis. Eso es lo que ella dice. Pero usted, ¿qué dice? Eso es si el inconsciente está dentro mío, ¿entienden? Si el inconsciente es el discurso del otro, yo estoy muy mal, estoy muy mal, estoy muy mal. No entiendo por qué mi hermana dice que estoy mejor. Ah, ¿y por qué dirá su hermana que usted está mejor? ¿Entienden cómo procede el analista en otra corriente de análisis? Toma que el inconsciente es el discurso del otro. Si le hace pregunta a ella que la hermana diga que está mejor, cuando ella dice que está tan mal, ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde está lo inesperado? Lo que dijo la hermana, ¿entienden? Y la hermana no es que no sea ella, porque el inconsciente es el discurso del otro. Y en realidad la hermana, ¿por qué lo dice? ¿Por algo que esté en la hermana? Entonces, para poder pensar el inconsciente estructurado como un lenguaje y el ello convertido en zapanse y zaparle, es necesario conmover los fundamentos filosóficos con los que nosotros pensamos de vuelta al ser, al hombre, a la verdad, al ser, al hombre, a la verdad y al sujeto. Por ejemplo, un ejemplo, tendríamos que terminar menos cuarto. ¿Tengo 5 minutos más que nos pasamos? ¿Podemos? No sé quién organiza. ¿Sí? Hay un argentino, el Papa está en Estados Unidos y pidió que no le apliquen la pena de muerte a una mujer que había matado a su marido. El gobierno de Estados Unidos no le dio, no admitió el pedido y la mataron a los 2 días que le dieron la inyección y la mataron. No sé si ustedes saben. Bueno, el Papa también intercedió por un argentino que está hace 15 años en el pasillo de la muerte porque mató por $10 a un norteamericano, le pegó 3 tiros para robarle $10. Estaba drogado. El gobierno argentino está interviniendo con un juez a través de la Cancillería contra el fallo que le dio la pena de muerte, porque el fallo del juez norteamericano que le da pena de muerte a este argentino, lo pueden poner en Google, argentino con pena de muerte en Estados Unidos, no me acuerdo su nombre ahora. No me acuerdo el nombre de este argentino, es un caso famoso en Argentina, porque el fallo dice así: y los latinos son propensos a asesinar. ¿Dónde está el problema para mí ahí? No si los latinos son propensos a asesinar o no, porque yo no hice la estadística de todos los latinos. Y aparte, ¿cómo lo compararía? Ya le dije, en la Segunda Guerra Mundial, lo más lindo y lo más bonito y lo más prolijito de Europa mató a 6 millones de civiles, y en la guerra de los países más lindos no había negros, no había árabes, toda esa gente horrible, no había negro de Brasil, toda esa gente horrible, pero a pesar de eso, los blancos, altos, rubios, mataron 60 millones de personas. Pero dejemos la política de lado. Para mí, el problema es que está diciendo cómo es el ser de los latinos. ¿Entienden? Entonces, esta persona es hipocondríaca, esta persona es obsesiva, esta persona es histérica. Lo que estamos trabajando es el problema del ser. ¿Entienden? Es crucial para nosotros pensarlo. Y el problema del matema, lo que quise yo presentarles es que para Lacan, en su concepción del psicoanálisis, absolutamente no freudiana, hace falta conmover nuestras concepciones de la base fundamental, incluso la base fundamental que ni siquiera con nosotros conocemos qué es lo que pensamos, porque lo pensamos ideológicamente, lo pensamos automáticamente. ¿Viste cómo son los yanquis, no? ¿Vieron la película de Woody Allen? ¿La nueva? ¿No? Sí. Me da una gana de arruinárselas contándoles el final, pero no se las voy a arruinar. Vean la película, la última, Hombre Irracional. El Hombre Irracional, véanla, van a ver cómo recupera el sentido de la vida un norteamericano. Un tipo deprimido, melancólico, como, qué ganas de vivir. Van a ver qué día tiene ganas de vivir de vuelta, no cuando tiene relaciones con una bella mujer, cuando consigue un buen puesto en la universidad. Vean qué día él dice, qué linda que es la vida. ¿O no? ¿Exagero? ¿Es así o no? Bueno, entonces, si el matema sirve o no,
si el matema corresponde, corresponde dentro de una concepción del psicoanálisis, no como una decoración en la ventana, no como un sticker para decorar la ventana. Lacan tenía afinidades con la matemática, entonces metaforiza con la matemática. Otro tiene afinidad con el cine, metaforiza con el cine. Otro tiene con la poesía, con la literatura. Cada uno, según su gusto, metaforiza con lo que se le canta. Mi impresión es que si ustedes revisan la enseñanza de Lacan, me parece que no se trata de un problema de gustos. Se trata de un problema de modelo teórico. Y lo que les quería presentar la idea, pero para eso tenía que conmover ideas, que en el modelo teórico de Lacan, en la base argumentativa, el matema es un engranaje. Eso no funciona sin el matema. ¿Entienden la idea que les estoy proponiendo? Bueno, hasta aquí. 5 minutitos. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Sí, te escucho. Sí, es el tema de mañana, porque mañana vamos a decir qué es el matema. Pero avanzo. Todos tenemos una concepción del objeto en general. Si ustedes quieren, filosóficamente hablando, del ente. Para achicar el pánico, para el campo del psicoanálisis, lo que una persona necesita o quiere. Lo que una persona necesita, quiere, desea, goza, el objeto. ¿Qué es el objeto? Nosotros, por la vertiente parmenidia aristotélica, creemos que lo que verdaderamente una persona quiere, que lo que está en la base, en el fundamento de lo que una persona quiere, es algo de esta índole. Hay que poner los pies sobre la tierra. Es algo sustancial. Y la filosofía occidental es sustancialista. Creemos que lo real... ¿Cómo decimos de una persona idealista para que se vincule en la realidad? Hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Saben de dónde viene eso? ¿Le cuento la historia? Primer filósofo de la historia de la humanidad, Tales de Mileto. Podría ser el primero, para otros es Anaximandro, pero salió segundo en la tabla. Está bien, está bastante bien. Yo soy de Racing, segundo está bastante bien. ¿Conocen algo de Tales de Mileto? Hipotenusa. ¿Se acuerdan? Tales de Mileto, la canción de Leloutier. Ese era un argentino. ¿Conocen Leloutier, un conjunto de música? Bueno, pongan en Google la canción sobre Tales de Mileto. Extraordinaria. Es el que descubre la relación que hay entre los lados de un triángulo. Un triángulo es un matema. Es el ejemplo más puro de matema, el triángulo. Triángulo es un matema. Bueno, la historia de los pies sobre la tierra es esta. Se llama La risa de la muchacha Tracia. Tracia es un pueblo de Tracia, una isla que Grecia invadió y los trajo de esclavos. Tal el filósofo tenía una esclava de Tracia. Él era astrónomo. El libro se llama La risa de la muchacha Tracia de Blumenberg, un discípulo de Heidegger. Bueno, interesantísimo, ¿eh? El tipo que era, sale a la noche a ver las estrellas acompañado por su esclava. Primer matemático y filósofo de la historia de Occidente. Mirando las estrellas para estudiar cómo es el mundo de las esferas celestes, no ve un pozo que hay delante de él. Se tropieza y se cae. Y la esclava se mata de la risa. Eso es todo. Esa es la historia de Occidente. ¿Entienden? La esclava sería analfabeta, casi seguro, ¿entienden? Un analfabeto se ríe, se mata de la risa, del primer filósofo. ¿Alguno de ustedes me puede dar la fórmula de la hipotenusa? ¿Cómo era eso? No es tan fácil, ¿no? La suma de cuadrados catetos. ¿Lo dedujiste vos? ¿No? ¿La deducción la hiciste vos? No es tan bobo. Es un matema, pero... Lo que da el matema es como el oráculo de Delfos. No, ómnibus. ¿No? De esa persona, una persona analfabeta se ríe. ¿Por qué? Porque esté pensando en las ideas y esas pavadas de las estrellas, Copérnico, Galileo, ¿cómo surgió la ciencia moderna occidental? Mirando los cielos, ¿no? ¿O no? La física moderna no empezó como astronomía. ¿Se acuerdan? Galileo, Copérnico, Kepler. Se tropieza porque no tiene los pies sobre la tierra.
Entonces, ¿dónde está lo real? La matemática corrige qué es lo real. Y para el mundo moderno, ¿qué es lo real? No lo que me imaginé. No el sentido que tiene para mí la realidad circundante. ¿Qué es lo real? Para nosotros lo que es real es esto. ¿Cómo es el detective moderno? Ya lo cité. ¿Cómo es el detective moderno? CSI. Luz ultravioleta, guantes de plástico, un hisopo, pip, pip, pip. Laboratorio más boludo que CSI. La serie más exitosa de la boludez humana. Va un pelotudo con un hisopo, se lo pone en la vagina a la chica, lo pone en el tubito, va, lo centrifugan y dice, fue Roberto. ¿Y el detective de antes? Dupin, por ejemplo. ¿Otro? Sherlock Holmes, fumando la pipa, ¿no? Con la bata, tocando el violín. ¿Y qué hacía? Pensaba. ¿Dónde estará escondida la carta? Si es un ministro y es tan hábil, y es... ¿Leyeron la carta robada? De Edgar Allan Poe, digo, no la de Lacan. El detective dice, guarda con este, porque este es poeta y matemático. Subrayen esa parte, búsquenlo. Este es poeta y matemático, el ministro. El prefecto de policía es policía. Nada, no entra nada, un policía. Muy policía. O sea, mucho policía, mucho. Un policía. El otro dice, este es poeta y matemático, guarda con este. ¿Dónde puede esconder un matemático? ¿Dónde esconde un matemático? Si alguien tiene el poder de hacer la bomba atómica, si alguien tiene el poder de hacer la bomba atómica y metérselo al país de al lado por la espalda, ¿qué tiene? ¿Realmente ustedes creen que es uranio? ¿Ustedes saben que con $50,000 yo compro uranio acá? En Montevideo. ¿Saben o no saben? Si no se consigue por 50.000, por 100.000, porque lo traen de Brasil en todo caso. Ahora, ¿qué hace con el uranio? En mi barrio, donde yo vivo, ¿saben lo que te dirían que hace con el uranio? Te lo metes en el culo. ¿Saben lo que hace falta para hacer una bomba atómica? Una fórmula matemática. Quien tenga el científico, quien tenga la fórmula matemática, ese te hizo la bomba atómica. ¿Qué robó Estados Unidos a los alemanes? ¿Qué robaron los alemanes? Ahora se descubrió un tren en Polonia de nazis. ¿Qué robaron los nazis? Oro, cuadros, esculturas. ¿Sí o no? Sí. Sí, el tesoro de los nazis. Todavía se está buscando. ¿Qué robaron los rusos y los norteamericanos cuando cayó Berlín? Científicos. Científicos. Después Estados Unidos hizo lo que hizo con esos científicos, más con los científicos judíos que habían escapado, que por eso Estados Unidos tuvo antes la bomba atómica que Alemania. ¿Por qué Alemania no tuvo la bomba atómica? Por la estupidez del antisemitismo. Si los nazis no hubiesen sido tan antisemitas y hubiesen permitido que los científicos judíos trabajen en Alemania y no huyan a Estados Unidos, ganaban la guerra los alemanes, porque la venían ganando, y hubiesen tenido la bomba atómica. ¿Qué es la bomba atómica? ¿Entienden? Si alguno leyó el seminario 2, ¿qué es una represa hidroeléctrica? En Freud, ¿qué es la represa hidroeléctrica? La libido, la energía. ¿Se acuerdan? Que si se junta mucha, sube el dique, que los caminos... Todo el aparato psíquico de Freud es una gran represa. Lacan dice, ¿qué es la represa? ¿Es una pared? ¿Es un río? Es un cálculo. Toda represa es un cálculo. Una vez que ustedes tienen el cálculo, contratan a cuatro tipos, levantan una pared, hacen una represa. El problema es el cálculo. ¿Qué es lo real? Entonces, el objeto A, ¿qué es real? ¿Qué es? ¿Algo tangible? ¿Algo visible? ¿Algo de la sensibilidad? ¿Algo de la experiencia? ¿O algo más de la índole del experimentum mentis? ¿Algo racional? ¿Le doy el resultado? ¿Y terminamos? Para Lacan lo real es lo imposible... Perdón, ¿me aceleré? Bueno, dejamos aquí. Bueno, ¿dejamos aquí? Sí. Bueno, muchas gracias.